Señores, ¿cuál es el futuro de Samana? Bueno, nosotros entendemos que por las características únicas que tiene Samaná, que podríamos decir que es un lugar privilegiado, que quizás en el Caribe tiene condiciones que no tiene ninguna otra isla del Caribe, desde lo que tiene que ver con tres bahías que tiene Samaná, las montañas, los altos, las llanuras, la bahía aquí tan tranquila contra la bahía del norte agitada para deportes extremos, los haitises, cayo levantado, las ballenas jorobadas que nos visitan o que vienen porque son nativas. Con toda esa característica más nuestra gastronomía, nuestra cultura, la historia, la gente sana, buena, hospitalaria, nosotros entendemos que el futuro de Samaná es brillante. Samaná no puede fallar. Lo que le viene a Samaná ahora luego de del aeropuerto internacional grande de Catey, la carretera que nos une a Santo Domingo en 2 horas, nosotros entendemos que están dadas las condiciones para que el desarrollo turístico llegue a Samaná lo más pronto posible. ¿Y al turista tiene seguro aquí? Sí, Samaná es uno de los pueblos más seguros de la República Dominicana. Como es una ciudad de cola, como se dice, tiene solo una entrada y una salida. Por tanto, para la delincuencia es muy difícil, porque el que entra aquí es muy difícil salir, porque entra por un sitio y sale por el mismo sitio. Sí, me preguntaba por qué. La gente es un poco más, el delincuente lo piensa cuando va a delinquir en Samaná, porque es difícil para poder tener éxito.
calor.